Yo llegué. ¡Qué pacho, verdad! Señoras y señores, el momento de iniciar este gran evento de lucha libre. Así que, señoras y señores, antes de iniciar, les quiero hacer una pregunta. ¿Aquí en Guadalajara hay más rudos o más técnicos? A ver, Guadalajara, el grito de la pura ruda. Y el primero en arribar, ¿dónde? Del lado de los rudísimos, se presenta Billy y Firmo. ¡No te vayas, cabrón! Damas y caballeros, así estamos arrancando un evento más aquí en Lucha Libre es el Gonce, su servidor Israel Vale, que más a mi lado derecho nos está acompañando el buen José Daniels. Muchísimas gracias, Israel Vale. Así comenzamos este gran evento de promoción de Chamán. Un gran evento donde se acercan muchas estrellas, como cada evento que promoción de Chamán hace. Y qué más, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre. Así es, y nada más y nada menos nos encontramos aquí en la arena Roberto Paz. Por parte de Promociones Chamán, un gran evento trayendo con todo. La verdad que es un gusto poder tener un evento más aquí de Promociones Chamán en la Perla Tapatía. ¿Y qué más aquí en la arena, Roberto Paz? Creo que sí, como tú lo comentas, ya vemos el ingreso del mismo Star ahora sí en esta noche. Vamos a ver qué va a pasar en este gran cartel de lucha libre, que han traído estrellas que pues no se habían presentado tanto tiempo pues aquí en Guadalajara. Y vamos a ver inmediatamente ya el ingreso pues de la gran herencia de esta dinastía por parte de Rey Conde y el mismo Estrella Oriental Junior, que están llegando a la arena Roberto Paz. Promociones Chamán lo hace posible, señores. Así es, Promociones Chamán lo está haciendo posible en esta bonita noche, y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, están llegando justo a tiempo. Promociones Chamán, aquí está iniciando con un gran evento y sobre todo un cartel muy importante. Y ahora sí, estamos arrancando con la primera lucha. Estamos viendo el ingreso, los luchadores. Ahí estamos viendo al mismo Estrella Oriental y también un gran conocido como Rey Conde. Creo que sí, inmediatamente. Vamos inmediatamente con el anuncio oficial de esta noche. Así acabamos de escuchar la campana y estamos arrancando con las acciones. Esta es la primera lucha de esta noche. Muy bien, José Daniels. Oye, quien está impartiendo justicia es nada más y nada menos que el mismo Mofles. La verdad que diría yo que Mofles es parte fundamental por parte de la arena Roberto Paz. Este muchacho, como siempre, que le está echando muchas ganas, impartiendo justicia. Y ahora sí, vamos a arrancar con todo. Yo diría mejor mojarrita, el mismo Mofles. Pero vamos a ver inmediatamente cómo se va a desarrollar esta lucha. El público gritando Star. Parece que Star en esta arena de Roberto Paz se ha convertido en ídolo en promoción de Chamán. Y vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, ya vemos ahora sí, pues los aficionados muy calientes de que comience esta función de lucha libre. Y vamos a ver ahora sí el respeto ante todo, como debe de ser como caballeros. Pues la oportunidad se encuentra enfrente de sus ojos. Está recordando. Recordando al luchador Star que estuvo en la extinta Tonaltecas, perdón, en la extinta Nueva Santa María. ¿Cómo no olvidar una lucha de cabellera contra cabellera entre Cosaco, señor, y en contra de Star? También, ¿cómo no olvidar el mismo Star cuando se llegó a enfrentar a Flay? A Flay Star, como es conocido como el Diablo, el luchador que estuvo en Zona 23. Y así estamos viendo que la oportunidad se encuentra aquí enfrente de sus ojos. Promociones Chamán le está abriendo las puertas. Y qué más, la verdad es un gustazo poder ver a este muchachón
que en diferentes etapas de su vida lo hemos visto crecer. Sí, así como tú lo comentas, este luchador que hemos visto que pues ha tratado de crecer muy bien al mismo estar, pero mientras tanto vemos cómo el desarrollo de esta lucha, el balance de lucha, lo trata de llevar el Monrey Conde con ese enganche de la lona, inmediatamente la resistencia se mide entre ellos. Así es como comienza el público muy atento pues de esta lucha y un gran cartel de 6 luchas. Pues que Promociones Chamán tiene el compromiso de llevar el público pues de Guadalajara como siempre lo ha hecho. Así es correcto, mi buen Jos Daniels. Pero oye, cuidado porque estamos viendo el forcejeo rápidamente. Rey Conde tomando la ventaja. Oye, cuidado porque lo estamos viendo bastante recio. Y atención porque Star lo está llevando con el enganche. Muy buena respuesta. Llevándolo ahí hasta el lado, hasta el otro lado del cuadrilátero. Aplaude para poder darse ánimos. Y sobre todo en esta bonita noche no nos encontramos solos, mi buen Jos Daniels, porque también nos va a estar acompañando el buen Tony Pérez. Y también Jonathan Ortiz, a través de los micrófonos de Lucha Libre Selegonce. Creo que sí, como tú lo comentas, un momento estar con nosotros, pues el mismo Tony y el mismo Jonathan Ortiz estarán presentes pues, en este gran evento. Y recordarles que hoy lunes, pues estamos, hoy mayo, estamos representando este gran evento en transmisión en punto de 9:42 de la noche. Gracias por acompañarnos en esta gran transmisión de Lucha Libre. Mientras tanto, vemos cómo las espaldas planas no se deben por parte de Star. No procede, pero atención porque vemos directamente cómo ya se están poniendo de pie una vez más para poder continuar con esta contienda. Rey Conde tomando la ventaja de arriba a su oponente, se lo quita encima. Buena respuesta ahí, estamos viendo la velocidad por parte de estos dos luchadores. Y oye, cuidado con las tijeras que le está sorprendiendo. Y este Rey Conde responde de buena manera. Atención porque el camarógrafo se quedó viendo la mira. Y oye, cuidado porque hay el aplauso, sí señor. El aplauso y el respeto, pero parece que el respeto se perdió el respeto, iba muy bien, pero vamos a ver cómo el ingreso del mismo Vil Infierno, el afición gritando Vil Infierno, ahora sí, el catecismo que se van a dar, ahora sí, pues de lucha de estos dos hombres, el nuevo Vil Infierno ha entrado muy bien para enfrentar a su rival, mientras tanto el ingreso del mismo Estrella Oriental Junior, se ven cara a cara, frente a frente, le dice permíteme. Le está diciendo, oye, cuidado, porque ese Estrella Oriental, al parecer lo está retando. Y así estamos escuchando el apoyo al público. Directamente el apoyo al público, cómo están apoyando. Diferentes porras, sobre esta noche. Y así estamos viendo la velocidad rápidamente al juego de cuerdas. Vino más el salto del tigre, muy buena por parte de Vil Infierno. Lo está acompañando una vez más, lo está engañando con esa patada blanca. Y así lo sostiene, lo recibe con ese raquetazo. Y una vez más el juego de cuerdas, Manjo Daniels, así lo está atrapando. Atención porque ya nos están acompañando el buen Tony Pérez y Jonathan Ortiz a través de los micrófonos de Lucha Libre Selegonce. Y así es como estamos por aquí continuando las acciones. Por aquí llega llevando a Star con espaldas planas el conteo por parte del Mofles. 3-3-3. Una caída a favor de los técnicos esta noche. Primera caída, Jonah ya llevándosela a este bando. Así es, como bien lo comentas. Y buenas noches a todos los amigos de Selegonce que se hicieron presentes aquí en una transmisión más con Promociones Chamantes de la Roberto Paz. Y ahora trayéndoles un gran evento, un magno evento aquí que se hizo este día, como es el 3 de mayo, una fecha memorable que va a quedar aquí en la historia de la Roberto Paz. Y así como lo estás diciendo, mi buen Tony Pérez, el pequeño Star y Vil Infierno, para enfrentarse a Rey Conde y Estrella Oriental en esta primera lucha. Y ahora sigue la segunda lucha, porque esto fue la primera y ya se la están llevando estos mismos. Y ahora vamos a ver, ya que inician esta segunda caída. Como bien lo comentas, Jonathan, ya a la expectativa y a la espera de que comience esta segunda caída. Por ahí vemos el diálogo del mismo Rey Conde y Estrella Oriental con el Mofles. Y los contrarios, vemos cómo Star y Vil Infierno por ahí tomándose un respiro, pidiendo tiempo extra adicional, Jonathan. Y es que me los bajaron en la primera caída, nomás no vieron la suya. Así es como bien lo comentas, mi buen Tony. Y ahora en este lleno total que se hizo presente aquí la misma Roberto Paz, en este emblemático cuadrilátero, emblemática arena,
Y ahora estamos viendo aquí a este pequeño Star con el mismo de este pequeño, este hombre gladiador de aquí, proveniente de la Roberto Paz, este gladiador, como es el mismo Estrella Oriental, para enfrentarse al pequeño Star, que ya lo veíamos un poco ausente dentro del cuadrilátero de aquí de la Perla Tapatía. Y ahora aquí estamos viendo cómo va el juego de cuerdas este mismo Estrella Oriental, enfrentándose con el pequeño Star y esas tijeras que logra derrumbarlo ahí a la lona. Y ahora rápidamente se pone de pie este mismo pequeño Star, va, se sube a la segunda cuerda y solamente el colmillo lo está aventando de ahí y está aprovechando el pequeño Star y el vil infierno para adueñarse de esa segunda caída, mi buen Tony. Así es, como bien lo comentas, Jonathan, ya los rudos haciendo de las suyas, por ahí comenzando la raquetiza sobre este mismo Estrella Oriental. Viene el mismo David Bill Infierno estampando tremendo raquetazo también, y lo van a llevar, lo tiene por ahí con el juego de cuerdas, lo están impulsando, vaya murallas le impactan, dejándolo en malas condiciones. Este gladiador por ahí sufriendo las consecuencias de estarse enfrentando a estos muchachos, los dejó bastante molestos hace un momento, Millona. Así es, como bien lo comentas, mi buen Tony. Y ahora aquí estamos viendo cómo ya lo tienen contra las cuerdas estos mismos, como es el mismo pequeño Star y el mismo Billy Infierno. Aquí lo estamos viendo como el mismo, el Rey Conde está metiendo a su mismo compañero. Ahí el cuadrilátero no quiere entrar, no quiere entrar al ruedo este mismo Rey Conde. Y ahora está aquí en malas consecuencias el mismo Estrella Oriental, que lo tiene este mismo, el Vil Infierno. Pero ahí cuidado porque no entró muy bien el mismo Rey Conde, que ahí lo sorprende el pequeño Star en esta primera contienda de la arena Roberto Paz. Y ahora va, lo lleva así, lo impulsa, lo carga el Vil Infierno. Y ahí lo tiene sometido contra las rodillas y solamente queda en esa pequeña guillotina mi buen Tony Pérez. Castigando duramente a este mismo Estrella, que ya lo vemos en el momento siendo impactado con ese raquetazo, dejándolo en malas condiciones. No le vemos por dónde, y estar ya retando al mismo Rey Conde, pidiéndole que se incorpore. Ya está haciéndole caso, le hacen el juego sucio de cuerdas, ya entrando al ruedo, y ya lo vemos prácticamente en la lona, Jonathan. Vaya contienda interesante, llena de rudeza estamos viendo esta noche. Así es, como lo estás diciendo, mi buen Tony Pérez, una noche de rudeza. Y ahora vemos aquí como el pequeño Star viene y así sumamente está castigando a este Estrella Oriental, que Estrella Oriental ya creo que ya lo nota un poquito fatigado. Sí le metieron una bienvenida, una 10 de mayo aquí en la arena Roberto Paz. Y aquí vemos cómo está observando nada más el perímetro, cómo está el Rey Conde. Y ahora ya lo meten ahí al cuadrilátero, el mismo Vil Infierno. Pequeño Star llevando de cuerda a cuerda Estrella Oriental, y así lo está sometiendo, lo está azotando ahí en la lona. Viene conteo, dice 3, y ahora va el mismo Vil Infierno, y así solamente es... ¿Qué está haciendo el mismo Vil Infierno? ¿Qué estaba provocando? Pero solamente lo está rindiendo. Y así, pequeño Star y el Vil Infierno se está llevando esta segunda caída. Es correcto, Jonathan. Los rudos llevando para sus arcas esta contienda, digamos esta caída más bien, emparejando la balanza. La primera para los técnicos, segunda para los rudos, una tercera caída que nos depara el desenlace de esta contienda. Los rudos ya los vimos hace un momento bastante acoplados, Jonathan, haciendo de las suyas, pero vaya cartel tenemos esta noche, Jonathan, y esta contienda no está quedando a deber del cartel que nos espera esta noche. Grandes estrellas, nada más y nada menos que la secta, el Tejano, Juventud Guerrera, vaya gladiadores, Jonathan, solo por mencionar algunos. Así es, también el Arena Roberto Paz también se convierte en traumado porque llega el mismo trauma segundo. Aquí en la Arena Roberto Paz, el mismo Supernova, Magnum también presentes. Y ahora también ya está iniciando esta tercera caída y definitiva en esta primera contienda que nos está brindando aquí Promociones Chamán, que nuevamente está abarrotando la Arena Roberto Paz.
Ahora aquí ya sucede su casa, la arena Roberto Paz. Estamos viendo ya cómo el pequeño Star y el mismo Bill Infierno ya están ahí sometiendo al mismo Rey Conde, que lo lleva al juego de cuerdas. Así con ese mismo antebrazo lo están llevando ahí a la lona a este mismo Rey Conde, que está sufriendo las de deber. Y ahora sí el pequeño Star está castigándolo ahí las cuerdas, el Mofles, muy atento a las acciones de lo que pasa y poniendo ley, poniendo orden lo que pasa dentro del cuadrilátero. Y ahora también el mismo Bill Infierno ya está ahí, hay cuerdas de promedio, claro que sí, lo que le está diciendo el mismo Mofles. Pero por el otro lado están aprovechando estos rudos, la verdad que subieron el cuadrilátero con toda la energía, con toda la sed de llevarse la victoria, de llevarse la contienda a casa en esta noche, la Roberto Paz, mi buen Tony. Esta lucha es la primera que ahora faltan muchas, pero todas en adelante son magníficamente espectaculares, porque son demasiadas estrellas que se hicieron presente aquí a la Roberto Paz, como lo está acostumbrando el mismo Promesión Chamán, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jonathan. Esta noche gran cartel se nos viene, pero no hay que comer ansias, vamos dando paso a lo que sigue, cuando vemos cómo ya los técnicos evaden esas murallas, y el mismo Rey Conde impactando tremendas patadas a Bill Infierno y a Star, que sale por ahí fuera del cuadrilátero impactada, Rey Conde por ahí ya solicitando un artefacto, parece que está hidratándose adecuadamente, justo como se lo recetó el doctor, Jonah. Hasta me dio envidia ese Rey Conde aprovechando los descuidos que tienen aquí en la lucha libre. Y va el mismo Bill Infierno, le llevan de esquina a esquina. Se prepara Rey Conde y solamente le está escupiendo. Era parte de toda una estrategia. Y así lo está humillando el mismo Rey Conde. Lo sienta el mismo Estrella Oriental y va con esas patadas el mismo Rey Conde hasta la cara de Bill Infierno, que queda en malas condiciones, que ya sale el cuadrilátero y entra este mismo pequeño Star. Y ahora sí, el mismo Rey Conde, Estrella Oriental, están teniendo la batuta de esta caída. Así es, como bien lo comentas, Jonathan, por ahí vemos al Star sufriendo las consecuencias en las cuerdas, tremendo raquetazo, le están impactando en el pechito y lo llevan abajo con esas murallas. Vaya patiza le está parando Rey Conde, devolviéndole todas y cada una de las faltas de respeto cometidas. Lo lleva con ese suplex, impactándolo duramente. No se baja sin recordársela de lo ardido que quedó de ese golpazo, Jonah. Totalmente, mi buen Tony. Y ahora estamos viendo ya el conteo por parte del mismo Mofles, porque el Bill Infierno estaba pidiendo que se haga justicia, que se siga la regla de la lucha libre, porque es uno contra uno. Pero ellos, el Rey Conde y Estrella Oriental, hacen de las suyas este cuadrilátero y va el mismo Estrella Oriental. Con ese antebrazo se prepara el mismo Rey Conde y hace lo mismo. Y ahora viene a ese mismo Bill Infierno, pero no logra derrumbar a sus contrincantes y lo llevan el mismo Estrella Oriental y Rey Conde. Ahí en el esquinero ya sientan a este mismo Bill Infierno y vienen, y así solamente están haciendo que el pequeño Star se equivoque con esas pasadas y logre conectarlas con su compañero. Viene el mismo, estos hombres azotando a pequeño Star ahí en el centro del cuadrilátero. Viene con ese suplex para así azotarlo en el cuadrilátero y quedar simplemente gravemente el mismo pequeño Star. Viene Rey Conde con esas patadas para sacar del cuadrilátero a este mismo pequeño Star. Se prepara Estrella Oriental y así lo está sacando completamente ahora sí del cuadrilátero. Qué azotón se dio ahí en el piso de la arena Roberto Paz, mi buen Tony. Ahora sí que azotó el mismo Star debajo del cuadrilátero y ya se queda ese mano a mano Bill Infierno versus Rey Conde, y como vemos cuando ya lo está por ahí trompicando, lo esquiva perfectamente y lo está llevando con escalerita hacia el cielo con enganche, tremendo impacto que le parte todo el océano a este mismo Bill Infierno. Lo está llevando en contra de las cuerdas y aplicándole un nuevo enganche, dejándolo bastante lastimado. Le brinda tremendas patadas Bill Infierno en malas condiciones, Jonah. Algo accidentadas las acciones. Así es, mi buen Tony. Tenemos varias fallas aquí en esta contienda. Y ahora vemos aquí
Estrella Oriental siendo ovacionado. Aquí la Roberto Paz y Pequeño Star simplemente viendo lo que pasa. La situación viene y simplemente está haciendo su trabajo aquí el mismo Pequeño Star, que se lo está llevando con ese enganche. A Pequeño Star viene y lo está consiguiendo estas tijeras para así nuevamente derrumbar al mismo Estrella Oriental, que viene y solamente le está dando ese raquetazo muy bien dado en el pecho de Estrella Oriental. Sube en lo más alto de la Roberto Paz. Camina un poco con miedo, pero lo logra. Y así está llevando al mismo Pequeño Star. ¿Qué está pasando en esta contienda, de mi buen Tony? Ya la gente se está metiendo, dice, como con estos luchadores. Y viene el Pequeño Star, porque viene, va a volar entre segunda y tercera. Y sale derrumbando y mandando a la zona de sillas a este mismo Estrella Oriental. Así es, cuando vemos como Rey Conde es castigado, le impactan tremendo raquetazo. Allá va Vil Infierno a las alturas, pero es sorprendido con tremendo codazo por parte de Rey Conde, que me lo baja con tremendo enganche. Ya no está viendo lo duro, sino lo tupido. Allá va Rey Conde a las alturas, viene con ese mortal en reversa, dando en la humanidad el conteo de 3-3-3-3. Rapidísimos del Mofles, los técnicos llevándose la contienda para sus arcas, mi buen Jonas. Así es, mi buen Tony. La gente de Guadalajara sí es bien llevada, la verdad que sí es bien llevada. Agarran parejo y ya esta victoria se la está llevando el mismo Rey Conde y Estrella Oriental en esta magnífica lucha. Ahora estamos viendo, porque sigan viendo, porque esto es la primera lucha de aquí de la arena Roberto Paz. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí, vénganse al asadero, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de, como dice el dicho, ulala. ¡Ah, me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor, en el asadero a un lado de la arena GDL. ¡Disfrútala! ¡Ah! Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para que las personas que les guste todo lo bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el refere, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó